La sesión la vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Una que va a ser el comentar la convocatoria de 27 de enero, los cambios que ha habido, ¿vale? La segunda parte va a ser cómo vamos a afrontar esos cambios, la preparación y sobre todo centrándolo en el supuesto práctico, ¿de acuerdo? Bien, como todos y todas ya sabéis, la convocatoria de 27 de enero conlleva la convocatoria de la plaza que estaban ofertadas de los años 2020, 2021 y 2022. En total es la convocatoria con mayor número de plazas para GSEI, tanto ingreso libre como promoción interna. De hecho, si conocéis datos de convocatorias anteriores, sabéis que la mitad de las plazas quedaron desiertas tanto en ingreso libre como en promoción interna. En primer lugar, si nos centramos en ingreso libre, la convocatoria anterior, solicitudes inscritos que se presentaran a primer ejercicio no fueron más de 840 plazas, ¿vale? Personas. Pensando que tenemos este año 840 plazas, es decir, ¿quién es la competencia? La competencia somos nosotros mismos, es decir, no hay competencia. En la actualidad, según la inscripción de IPS a 12 de febrero, solicitudes presentadas para GSEI 1.345. Con 840 plazas, es la mejor ratio en la historia de este cuerpo que va camino ya de los 30 años. Y en promoción interna, actualmente hay inscritos 343 personas para 600 plazas. Siguiendo la tónica habitual en los procesos de promoción interna, lo normal es que el número de inscritos no de presentados a examen ni siquiera llegue al número de plazas. Bien, ¿por qué digo esto? Porque nos encontramos ante la convocatoria mejor hasta la fecha, es decir, más sencilla en el sentido de que no hay rivalidad, más allá de lo que comentaba hace un momento, que somos rivales de nosotros mismos, ¿vale? Aquí dejo publicado el enlace al BOE de 27 de enero, la resolución por la que se convoca esta plaza, ¿vale? La cronología de la oposición tiene pequeñas variaciones. En primer lugar, desde que se convoca esta oposición 27 de enero, ¿vale? A que se realice el primer ejercicio, hay un máximo de 8 meses. Normalmente son 4, dado el número de plazas a convocar, se incrementa a otros 4, teniendo en cuenta que agosto es inhábil, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo me examinaré? Bien. Lo normal es que suceda como el año, la convocatoria anterior, el año anterior, en el que los grupos, los subgrupos A2, tanto GSI como Gestión de la Administración Civil del Estado, hagan el primer ejercicio y en este caso el segundo a la vez. Se presume, esto sí que lo digo con claridad, evidentemente no hay un dato oficial que lo respalde, ¿vale? Se presume como en convocatorias anteriores, se prevé para antes de verano los ejercicios de los subgrupos A2. Bien, respecto al temario, ha sufrido variaciones. En libre tenemos 65 temas y pasan a 57. En promoción interna tenemos 47 y pasan a 42. Ahora veremos los cambios que hay en el programa, bloque a bloque, y podréis observar que aunque hay una reducción de temario, no hay una reducción real de contenido, ¿vale? Otro dato importante en esta convocatoria y es que queda reflejado y especificado que el primer ejercicio de TAI y de GSI no son coincidentes. Por tanto, todos aquellos opositores que van por ingreso libre, es interesante examinarse de ambos procesos, ¿vale? Ya que no van a coincidir en día, hecho que siempre sucedía en convocatorias anteriores, ¿vale? Bien, la cronología de la oposición es sencilla, hasta 24 de febrero. Presentamos la solicitud, de ahí la CPS, la Comisión Permanente de Selección, tiene 2 meses para publicar las listas provisionales de admitidos y excluidos y dar un plazo de alegaciones para aquellos que normalmente problemas derivados del pago de la tasa porque no tienen derecho a la deducción, etcétera, para que puedan aportar la documentación y pasar a la lista de admitidos. En ese momento que se publica la lista provisional, se incluye el lugar, la fecha y la hora del ejercicio, ¿vale? Con lo cual, si nos situamos en el peor caso, 24 de febrero termina la presentación de solicitudes, 2 meses después, 24 de abril, sabemos qué día nos examinamos, ¿vale?
Desde ese momento, como tal el 24 de abril, hasta el día del examen, se publicarán con unos días de antelación las listas definitivas, de admitidos y excluidos, de tal manera que aquellos que estaban excluidos provisionalmente pudieran aparecer en la lista de admitidos definitiva. ¿Vale? Bien, la oposición se compone de dos ejercicios. En ingreso libre eran tres, hubo el año pasado una reducción a dos porque las preguntas cortas, que eran cinco preguntas de desarrollo y el supuesto práctico, coincidían en el mismo ejercicio, eran dos partes. Bien, este año las preguntas cortas han desaparecido, en promoción interna no existían. Por tanto, tanto en ingreso libre como en promoción interna tenemos dos ejercicios. Un ejercicio tipo test que mide nuestros conocimientos, la amplitud que tenemos, la profundidad de temario respecto al programa. Y un segundo ejercicio, un supuesto práctico, que es la aplicación de los conocimientos técnicos que tenemos. ¿Vale? En la redacción de la convocatoria había una duda, ¿no? El que decía que los ejercicios, tanto de GACE como de GSEI, serían el mismo día, un día consecutivo. Y eso ha dado lugar a diversas interpretaciones, a dos interpretaciones, que todo era el mismo día, un día consecutivo, o que GACE y GSEI serían el mismo día el primer ejercicio y el mismo día el segundo. Bien, como estamos en un procedimiento administrativo y el opositor no tiene, el interesado en este caso, nada que interpretar porque tiene que quedar resuelto, ante consulta vía registro a la Comisión Permanente de Selección, la respuesta fue que el primer ejercicio de GSEI y el segundo ejercicio de GSEI serán o el mismo día o en días consecutivos. Quiere decir que cuando nos examinemos, en un fin de semana realizaremos, en el peor de los casos, los dos ejercicios. Entonces, esto que puede parecer una ventaja a la hora de acortar los plazos del proceso selectivo, ¿vale? De la fase de oposición, va a suponer un esfuerzo adicional, ¿vale? Entonces, ese punto comentaré al final la parte del supuesto práctico que no hace recalcular la planificación y ya no basado en interpretaciones, sino en el pronunciamiento concreto de la CPS. El primer ejercicio, da igual que sea por libre que por interna, son 100 preguntas con 5 de reserva, duración de 90 minutos y entran los cuatro bloques. ¿Vale? La puntuación mínima, la mínima mínima, es del 30%, 30 puntos netos como mínimo. La CPS podría fijar un corte superior. Teniendo en cuenta convocatorias anteriores, que supongo que ya conocéis sobradamente, en los últimos años, dado el número de plazas, el corte estaba siempre en 30. Este año, que se multiplican por 3 el número de plazas, ¿dónde va a estar el corte? En 30. ¿Vale? Quien tenga 30 netas o más pasará al segundo ejercicio. ¿Vale? El segundo ejercicio, si el primero vamos a suponer que se ha hecho un sábado, supongamos que el segundo ejercicio se va a realizar en domingo. El segundo ejercicio es un supuesto práctico de desarrollo por escrito de 5 preguntas, un enunciado y 5 preguntas sobre desarrollo o sobre sistema de comunicaciones. ¿Vale? Ahora entraremos más en detalle. Entonces, la diferencia entre ingreso libre y promoción interna es el número de preguntas. Ingreso libre, 5 preguntas, promoción interna, 4 preguntas. Nos presentan 2 enunciados, 2 supuestos, cada uno con el número de preguntas correspondiente según ingreso libre o promoción interna, y elegimos uno. Por ingreso libre, al ser 5 preguntas, nos dan 3 horas, 180 minutos, en promoción interna, 2 horas y media, 150 minutos. El contenido, las preguntas, normalmente un supuesto va dedicado a bloque 3, otro a bloque 4, pero podéis observar ya en últimas convocatorias cómo el supuesto que va destinado a bloque 3 incorpora preguntas de 4 y el que va destinado a bloque 4 incorpora preguntas de bloque 3. ¿Vale? Para este ejercicio, en el que han eliminado la lectura y la defensa, ¿vale? Ya sabéis que anteriormente, durante toda la vida de este cuerpo de gestión de sistemas informáticos, se hacía el segundo ejercicio, te ibas a tu casa, te convocaban un día para la lectura de esa resolución que habías propuesto y luego 20 minutos de defensa ante el tribunal. Esto es importante porque la defensa siempre ayudaba a realzar la nota. El tribunal siempre ha intentado ayudar al opositor en el sentido de que pueda expresarse, pueda justificarse, pueda, en aquellos puntos donde no queda claro,
especificar un poco más. Ahora lo escrito está y no hay posibilidad de matizaciones ni de cambio de criterio en ningún caso que podría darse en la defensa. ¿Vale? ¿Qué es lo que se valora? Ahora tengo otra presentación después que os comento más en detalle, pero básicamente es la teoría, los conocimientos que yo tengo adquiridos o su aplicación práctica. El ejercicio se va a calcular sobre 50 puntos, eso vale ya 30 puntos, la aplicación de los conocimientos, es decir, la calidad técnica de la solución que yo propongo. Segundo, con un máximo de 10 puntos, la capacidad de análisis. Dado el enunciado, ¿cómo analizo yo, ya sea de sistema, ya sea de desarrollo? La sistemática, es decir, el orden, la estructuración y, por supuesto, la capacidad escrita del opositor. Hasta la fecha también se valoraba la capacidad oral, como se ha suprimido la lectura y la defensa, no se valora. Corte mínimo exigible, el 35% de esos 50, de esos 50 puntos. ¿Vale? Bien, ¿qué cambio ha sufrido el temario en ingreso libre? Pues si os fijáis solo en el bloque 1, se ha suprimido un tema, que es el tema de jerarquía normativa, donde aparecían los tipos de leyes, de reales decretos, normas con fuerza de ley, ¿vale? Entonces, toda la parte de normas con fuerza de ley que pertenecen al tema de cortes generales, al título tercero de la Constitución, ya están incluidas. Era un tema donde aparecía pues, la pirámide con la estructura jerárquica de las normas y poco más. Entonces, apenas ha sufrido cambios más allá de lo que vienen a ser los reales decretos. Supresión ha sido gobierno abierto. Antes era ley de transparencia y gobierno abierto. La parte de gobierno abierto ha sido suprimida. ¿Vale? El Trebep, que aparecía en otro tema, ha sido refundido con el nuevo tema 8, donde aparecen las leyes 39 y 40 más el Trebep. Y se elimina lo que es la organización de las comunidades autónomas, el título octavo de la Constitución. ¿Vale? Eso respecto al bloque 1. En bloque 2 no ha habido ningún cambio, simplemente había dos temas sobre sistema operativo y esos dos temas han sido fusionados en uno. Sí. En programa un tema menos, en contenido, mismo contenido. Respecto al bloque de desarrollo, aparece como que se suprimen tres temas, pasamos de 18 temas a 15 temas. Bien, la parte que se ha eliminado es la de DFD y lo relacionado con análisis y diseño estructurado. ¿Vale? Lo demás se mantiene. Luego, además, hay una fusión de varios temas. En base de datos se unen dos temas y el tema de planificación de proyectos y metodologías también se une. Entonces, ahí en real solo se reduce un tema, lo que es análisis estructurado. ¿Vale? Y se incorpora como novedad los fundamentos de inteligencia artificial que están de moda, están, sobre todo podéis observarlo en el ámbito del Ministerio de Justicia. ¿Vale? Bien, con respecto a bloque 4, se eliminan, según el programa, pasamos de 18 temas a 16 temas, ¿vale? La eliminación viene dada por las tecnologías XDSL y por los lenguajes de control y trabajo, gestión de librería y medios magnéticos, que ya estaban recogiendo en el programa y realmente estaban totalmente desfasados con el día a día del puesto de trabajo, pero muy desfasados, ¿vale? Además de eso, ha habido contenidos que han variado de tema, que viene lo tenéis aquí a la izquierda como traslado de contenido. Por lo demás, se mantiene igual. En promoción interna, ¿vale? Tenemos los mismos cambios. En promoción interna hay una serie de temas que ya se presupone y se supone que se saben porque se ha superado una oposición al subgrupo C1 y por tanto tienen menos temas. Los coincidentes con ingreso libre han sufrido las mismas modificaciones, es decir, el gobierno abierto queda eliminado en el bloque 1, el bloque 2 se mantiene intacto, el bloque 3 y el bloque 4 son coincidentes en todos sus puntos con ingreso libre. ¿Vale? Bien, eso sería lo que es los cambios que ha supuesto la convocatoria de 27 de enero. Ahora, por otro lado, y más importante, supuesto práctico. Este año, como decía, y en años anteriores, superar el tipo test puede resultar relativamente sencillo, ¿no? 30 puntos netos puede resultar sencillo. Bien, nos encontramos en ese caso realizando un segundo ejercicio
¿vale? Que hasta la pasada convocatoria nos daban un tiempo. Es decir, primero preparábamos la parte teórica, siempre teniendo en cuenta, dándole un enfoque práctico, y posteriormente, entre el primer y el segundo ejercicio, que había entre 2 y 3 meses, en convocatorias anteriores, se preparaba específicamente el supuesto práctico. Esa planificación la desterramos. Ahora hay que preparar el supuesto práctico a la vez que la teoría. Bien, los cuatro aspectos que se valoran en el supuesto son los que habéis expresado: la calidad técnica, la capacidad de análisis, la sistemática y la expresión escrita. ¿Qué es cada uno? La calidad técnica es proponer una solución que sea viable, pero no solo desde el punto de vista técnico de la tecnología de la información, sino también desde un punto de vista legal e inclusive económico. Es decir, tenemos que proponer una solución que sea real. ¿Vale? Esto es lo que dice el programa y la convocatoria: aplicar los conocimientos técnicos a las situaciones prácticas. Para aplicar los conocimientos técnicos debemos de disponer de conocimientos técnicos. ¿Vale? Es donde nos encontramos que ante un primer ejercicio con una nota de corte muy baja, ahí podemos tener un problema. Bien, es lo que más se valora: la aplicación práctica de los conocimientos. Entonces, primero, disponer de ellos. Segundo, la capacidad de análisis. Es decir, dado un enunciado, un supuesto que va a ser real, un caso real, que demos una propuesta que sea argumentada, justificada, ¿vale? Que sea coherente en todos sus puntos y en todos sus aspectos. Por ejemplo, si hacemos un supuesto de desarrollo donde nos piden varios diagramas, tiene que haber coherencia entre los diagramas. ¿Vale? Es importante, por no decir básico, que si, no, si hay 5 preguntas libres y 4 internas, todas las preguntas aparezcan contestadas. ¿Vale? Es decir, tiene que cubrir todas las cuestiones. ¿Cómo respondemos nosotros a un supuesto? ¿Poniendo pregunta 1 y una respuesta, pregunta 2 y una respuesta? No. Esto se realiza mediante, se hace como un informe, una redacción que va a incluir la solución a las preguntas que se nos proponen, pero que también las enmarcamos desde un punto de vista legal, ¿vale? Y circunscribiendo el caso concreto. Bien, pensad que para todo esto disponemos de 3 horas en libre, de 2 horas y media en promoción interna. La capacidad de análisis se valora hasta 10 puntos, es decir, con la calidad técnica y la capacidad de análisis llegamos a 40 de 50. Los últimos 10 puntos se reparten en la sistemática, que es el orden en la redacción, el equilibrio, la coherencia entre las partes, el estar correctamente estructurado, es decir, es hacer un informe hasta 5 puntos. Y por último, no debería ser valorado en una oposición, pero lo es la expresión escrita, perdón, la gramática, el vocabulario, la legibilidad, la ortografía. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es una valoración conjunta de todas las preguntas, de esas 5 o 4 en interna. Punto. ¿Cómo conseguimos esto? Enmarcarlo en 3 horas o en 2 horas y media si es promoción interna. Bien, decía que nuestro supuesto tiene que ofrecer una solución que tiene que ser real, técnica y económicamente viable, coherente, equilibrada, eficiente, eficaz, con calidad funcional y ajustada a la normativa vigente. Ese último punto es fundamental. De hecho, en el tribunal nos encontramos siempre con 3 miembros. 2 miembros que son técnicos, especialistas de las TIC, y 1 miembro que es jurídico, que se va a encargar de valorar si nuestra solución se ajusta a la normativa vigente. Porque todas nuestras propuestas técnicas, lo que ya una vez a nivel profesional, en la administración están basadas, tenemos un soporte jurídico. ¿Conocemos el soporte jurídico? Esa es la pregunta. El marco legal es fundamental. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos en supuesto práctico? Estudiamos y preparamos los diferentes aspectos del supuesto, todas las partes. Identificamos aspectos relevantes y los requisitos del enunciado. Analizar cada uno de los enunciados. Vemos también ensayos de técnica y de prácticas, metodologías, diseño, arquitectura, recomendaciones. ¿Vale? Cada uno va a elaborar una plantilla que va a ser personal. El tribunal no quiere plantillazos, pero tenemos unas partes comunes que se irán preparando de manera individual, ¿vale? El uso de servicios comunes, no todos, los necesarios para dar solución, ¿vale? La fundamentación jurídica de la solución propuesta, que debe de aparecer por todo el informe, ¿vale? No una receta donde decimos que aplica las siguientes normas. No es eso. La gestión del tiempo, marcarlo en 3 horas, ¿vale? Todo ello
lo vamos viendo mediante simulacros, correcciones individuales de cada uno de esos simulacros que se realizan y la puesta en común. ¿Vale? Bien, la defensa, como veis aquí está tachado, no se realiza. Por tanto, nos quedamos con que no basta con responder exclusivamente a lo preguntado. No es suficiente ni lo ha sido nunca. Y segundo, no hay soluciones equivocadas, no hay propuestas erróneas, hay soluciones no argumentadas. Es que para un mismo enunciado podemos tener varias soluciones. ¿Vale? ¿Cuál es la planificación que vamos a seguir exclusivamente para el grupo de supuestos prácticos? ¿Vale? Comenzamos con una primera sesión y es lo que se enfrenta a todo opositor cuando va a realizar un supuesto. Y es el miedo al folio en blanco. ¿Qué escribo? ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Vale? ¿Cómo comienzo? ¿Qué debe de tener este supuesto para poder superarlo? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, a partir de realizamos un supuesto inicial corto, ¿vale? Que nos va a fijar como partida para poder realizar una plantilla personal de las partes comunes. ¿Vale? Podríamos hablar de planificación, de esquema de red, de normativa según el caso, de diagrama de clase, de medidas de seguridad, categorización de un sistema según el INS, etc. Primera sesión. Segunda sesión. Introducimos el tiempo y lo que vamos a hacer es el análisis, decía capacidad de análisis, el estudio del enunciado, es decir, identificación de los aspectos relevantes y de los requisitos que deben de luego estar reflejados en mi propuesta de solución. ¿Vale? Vamos a comenzar estudiando haciendo un análisis de soluciones genéricas, tanto funcional como de sistema. ¿Vale? Y continuando con esa plantilla personal. Bien, a partir de esta, teniendo ya esta situación inicial, lo que hacemos es supuestos prácticos individuales y en casa, cronometrados, ¿vale? Corrección individual que hago de cada uno de los supuestos, es decir, todas las semanas se entregan uno o dos supuestos para realizar en casa y ese supuesto es corregido individualmente, ¿vale? Y corregido tantas veces hasta que obtenemos una solución correcta, ¿vale? Las primeras veces un supuesto puede llegar a la quinta, a la sexta o incluso a la séptima versión. A partir de ahí, en las siguientes sesiones, lo que se hace es se pone en común los supuestos que se han hecho en casa y se introducen nuevas partes del enunciado. Esto es importante porque vamos a dar una visión tanto de bloque 3 como de bloque 4. Porque aunque uno sea de bloque 4, necesita del 3 para una pregunta al menos y si es de 3, necesita al menos de una pregunta para 4. ¿Vale? Os recomiendo que veáis los últimos enunciados, tanto del examen extraordinario como el ordinario de supuestos prácticos. Bien, este curso, normalmente, yo decía, en todas las convocatorias anteriores, arrancaba la semana siguiente de realizar el primer ejercicio hasta fecha del segundo. Normalmente eran entre 8 y 12 sesiones. De media, 10 sesiones. Entonces, este curso lo vamos a plantear a 3 meses. Decía que este curso lo vamos a plantear a 3 meses, en marzo, abril y mayo, suponiendo y adelantándonos que el examen pudiera ser en el mes de junio. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer en esas sucesivas sesiones? Vamos a analizar los elementos, diagrama, infraestructura, tecnología, vamos a hacer la puesta en común de la resolución del supuesto hecho en casa y cada uno irá trabajando sobre su plantilla personal junto conmigo, es decir, yo conoceré cuál es la plantilla personal que tiene cada uno, pero no el resto, porque hay que evitar plantillar. ¿Vale? En cada sesión se propone la realización en casa de uno o dos supuestos prácticos. ¿Vale? Todas las consultas individuales o grupales, ¿vale?, que se realicen en las sesiones las vamos a hacer a través de la plataforma Teams, la que estamos ahora mismo. Bien, entonces, el curso de supuestos prácticos se va a hacer de forma separada la teoría. Se va a hacer los sábados por la mañana con carácter general, entre las 10:30 de la mañana y la 1. Y en alguna semana, en vez del sábado, será el miércoles de 5 a 7:30. Esto yo os lo anunciaré siempre para el mes concreto. Es decir, cuando arranquemos en marzo, dejaré la planificación, el calendario de sesiones de marzo, con los días concretos, preferentemente sábado, pero hay un sábado que por cuestión de agenda es imposible. ¿Vale? Por otro lado, a nivel teórico,
tuvimos muchos compañeros, seguimos con las clases teóricas los jueves de 4:30 a 8:30. Y es importante una cosa que decía al principio. Esta convocatoria viene enmarcada en la agilización de los procesos, es decir, se quiere acortar el proceso selectivo y que lo antes posible estén los funcionarios en sus nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Eso, que es súper interesante y debería de ser siempre así, genera un perjuicio. Y el perjuicio es que en vez de tener un tiempo para poder preparar bien el primer ejercicio y luego el segundo con tranquilidad y solvencia, nos lo juntan, con lo cual Joder. debemos de reparar poco tiempo. ¿Qué Ahora quieres, yo me quedo hijo? abierto, voy a silenciar. Silencio, micro, ¿vale? Bien, entonces debemos de repartir el tiempo. Y aquí corremos un peligro, es decir, me preparo ya solo el práctico, sigo con teoría y práctica, y hay una cosa que es sentido común. El supuesto práctico es aplicación de la teoría. Debemos de conocer y dominar la teoría para poder aplicarla. Entonces, no debemos de renunciar a ninguna parte. Lo que está claro es que el día que nos examinemos hemos terminado de todo, pero vienen ahora unos meses, de aquí hasta antes de verano, en el que se nos requiere, se nos exige, pues dar el do de pecho, es decir, una fuerza adicional. Bien. Y básicamente, ocurre mucho para poder dar cabida a todas las preguntas que tengáis, ese sería las novedades y el esquema y la planificación que voy a seguir. Y a partir de ahí, pues bueno, ya sabéis cuál va a ser la planificación que vamos a seguir. Cómo lo vamos a abordar y espero que haya sido de vuestro interés haber dedicado una hora, teniendo en cuenta que el tiempo es oro en estos para los próximos meses. ¿Vale? Tengáis mucha suerte en este tiempo y espero que consigáis el objetivo que os habéis marcado. ¿De acuerdo?